en los comienzos, los Blanco tuvieron cantantes espectaculares. Pues hablar de Cheo Matos y hablar de Jesús, el Chucho Rangel, el que pegó el espanto, es la cota inicial de lo que se venía con esta agrupación, Los Blanco, desde Maracaibo. Y tengo un invitado, tengo un gran amigo que se radicó en la ciudad de Medellín, pero que se radicó en la ciudad de Medellín luego de prestar sus servicios profesionales por más de 30 años a la agrupación Los Blanco como pianista. Ernesto José Guerra, Cacún, muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a la Viejoteca de Telemedellín. Hola, mi gente. Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo acá por esta pantalla en tu programa. Complacido eternamente, gracias a Dios, que es quien nos comunica, de estar de nuevo acá contigo. Mira, se te olvidó una cosa. Cuéntame. Se te olvidó nombrar a Bernardo Blanco, quien fue el artífice, el creador del nombre y el estilo de Los Blancos. Claro que sí, claro que sí. Y había algo muy curioso, Ernesto, ¿no? Que Los Blancos todos tenían la melanina altica, o sea, eran bien morenos, y Jesús Chucho Rangel era bien blanco, bien mono. Bien mono, bien blanco, así es. Mire, tú sabes una cosa, ¿quién fue el primer cantante de Los Blancos? No, cuéntame. Cecilio Blanco. Cecilio Blanco, que luego pasó a la percusión. Él tocaba la conga y era el que cantaba. Él era el que cantaba. Bueno. Rami con una guitarra así abajo y acompañaba la parte armónica. Leopoldo Timbal, Ricardo y Bernardo los Vientos. Y bueno, aquel muchacho en aquella época que se asomaba por el portón para ver si le daban cabida y la oportunidad, que era el gran Cheo Matos. Y Cheo Matos tiene un ensayo en el que prácticamente e inicialmente no le gustó a Los Blancos, y fue la señora madre de ellos quien intercedió para que lo dejaran ensayar con Los Blancos. Eso es correcto, cuando él estaba detrás de ellos, que le dieran la oportunidad, de mí la oportunidad. Pero tú cantas. Sí, sí, yo canto, estoy aprendiendo, pero sí, yo tengo la voluntad. Bueno, y a lo que lo probaron, ay, Dios mío, cerraron los ojos, porque decían, no, tiene la voz muy estridente, muy chillona, no, tú no sirves para nosotros. Bueno, y se fue desanimado, pero doña Mina lo agarró en su regocijo y le decía, cálmate, vamos, ensaya un poco más, que yo voy a ayudar para que te hagan otra prueba. Bueno, y después de esa segunda prueba, hasta no hace mucho estuvo con nosotros. ¿Sabe con quién sucedió algo similar acá en Colombia? Con Rodolfo Icardi. Y a Rodolfo le decían, ¿así?, Gritolfo, porque la voz era, decía la gente, que era muy estridente. Muy rápidamente, Cacún, ¿quién era el más regañón de Los Blancos? No, el regañón era Bernardo. 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 ¿Quién era el más chévere, el más mamador de gallo? Eran dos, Cecilio y Leopoldo. ¿De dónde viene el apodo Cacún? Mira, de eso, yo entré en Los Blancos, comencé en enero del 90, y en febrero me pusieron ese apodo. Llegamos a comer en una venta de comidas rápidas, hamburguesas, y yo no había comido en todo el día porque estaba pintando mi casa y salió un evento temprano y tuve que bañarme rápido, prepararme y irme sin comer. Y saliendo del toque, llegamos a comer y yo no me comí el carro de casualidad del negocio. Bueno, Cacún, deme sus contactos de Código Blanco, que usted es el que tiene todo este legado de Los Blancos acá en Colombia. Deme el contacto, sus redes sociales, y me saluda el mono Betancur, porque le comento a la audiencia de Telemedellín y la Viejoteca que está trabajando en el estudio de John Jairo Betancur, ahí en Belén San Bernardo. Entonces, sus contactos, mi querido Cacún. Bueno, no, para ubicarme, 300-550-7473, repito, 300-550-7473, ese es mi número de contacto directo, Ernesto Guerra Cacún, Orquesta Código Blanco. En la red, en el Instagram, lo van a conseguir como @OrquestaCódigoBlanco, y también van a conseguir en @CacúnPiano, con K de kilo comenzando. Señoras y señores, él fue el pianista durante más de 30 años de la agrupación Los Blancos de Venezuela.